Sí, eso lo tiene que firmar el denunciante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Solo vengo a visitar a un familiar. ¿Y se trata de...? Emilio Bremón. Ah, usted es... Verónica Figueras, su cuñada. No tengo cita con él, pero me gustaría saludarle un momento. Muy bien, pues voy a avisarle. Vale. ¿Se puede sentar? ¿Aquí? Verónica, Emilio, qué sorpresa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué haces aquí? Bueno, pues visitar a mi cuñado favorito. ¿No se puede? Por supuesto que sí. Gracias, Espe. Gracias. Mejor vamos a mi despacho. Sí, claro. ¿Seguro que solo has venido de visita? Pues claro. Ya tocaba, ¿no? Desde que nos hemos instalado en Madrid, tu hermano y yo, que no te había visto. Pues por culpa de Mateo, que es un desastre, no ha organizado una cena en condiciones. Bueno, ya sabes cómo es. Pero a estas alturas no tengo moral para convencerle de que la vida es algo más que trabajar y trabajar. ¿Así? Sí. Confiesa. Seguro que has venido también a conocer el lugar donde va a hacer sus prácticas Paula, ¿que sí? Siéntate, anda. Pues me ha pillado, comisario. Pero tengo atenuantes. Su vocación nos pilló por sorpresa y no termino de digerirla. ¿Cómo que por sorpresa? Si desde niña quería ser policía como su tío Emilio. Pero nunca pensamos que iba en serio. Y te juro que no me hago la idea. Bueno, tiempo al tiempo. Ya verás cómo al final este trabajo es como cualquier otro. Esto lo dices para tranquilizarme, pero sabes que no es así. Bueno, a ver, es cierto que ser policía tiene ciertos riesgos, no voy a negarlo. Ya sé que tendría que aceptar su vocación, pero no hago más que imaginarme pues todas las desgracias que pueden ocurrirle. Entonces no me extraña que estés atacada siempre. Si fuera tu hijo, estarías igual. Tienes razón, pero ya verás que con el tiempo te tomas su profesión con más calma. Ojalá. Ahora lo que más me tranquilizaría sería saber en qué van a consistir sus prácticas. Bueno, pues como cualquier novato irá pasando por las diferentes unidades, pero vamos, no va a tener que asumir ninguna responsabilidad excesiva. Gracias por suavizarlo, pero seguro que tendrá que participar en investigaciones sobre todo tipo de criminales. A ver, investigaciones sí, claro, pero no en operativos peligrosos. Mira, la idea es que se vaya curtiendo mientras colabora en los casos más sencillos. ¿Casos sencillos en Distrito Sur? Si lo llamaban Kabul. Pero eso era antes. Tienes que actualizar tu información, cuñada. A mí no me gusta tirarme flores, pero desde que soy comisario en Distrito Sur, las cosas han cambiado mucho. Y te lo voy a demostrar además con hechos. ¿Así? ¿Cómo? Pues ahora te voy a dar un tour por la comisaría y te voy a presentar a los jefes de las unidades por las que irá pasando Paula y que ellos te digan qué hemos hecho para ir cambiando las estadísticas. ¿Y tienes tiempo para hacer eso ahora? Pues la verdad es que no mucho, pero bueno, será un tour express, vamos. ¿Dónde narices he dejado el coche? Si no lo sabes tú. La próxima vez venimos juntos al hotel y yo te digo dónde has aparcado. No, no me parece buena idea. Prefiero que no nos dejen entrar juntos al hotel. ¿Por qué? ¿En serio tengo que contestar esa pregunta? Pensaba que el riesgo te daba morbo. Vale, está aquí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quieres carne? ¿Te apetece sushi? Bueno, vale. Prefería carne, pero... Tío, ten cuidado, hombre. Ya, tú no pidas perdón, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, sí, tranquilo. Ya, sí. No, no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Te has hecho daño en el brazo? Ese tipo me ha robado el bolso. ¿El bolso? ¿Será cabrón? ¡Eh! No sé, para. Llevabas muchas cosas. Todo, la documentación, las tarjetas, el móvil, dinero en efectivo. Tengo que poner una denuncia cuanto antes. ¿Sabes si hay alguna comisaría por aquí? Sí, sí. A 5 minutos está la de Distrito Sur. Bueno, pues vamos para allá y me dejas el móvil y voy anulando las tarjetas. Espera, espera. ¿Para qué quieres que te acompañe a comisaría? ¿Para qué va a ser? Tú has sido testigo del robo, ¿no? Pues tendrás que declarar. Verás, es que el comisario es mi hermano y tendría que darle muchas explicaciones sobre mi relación contigo. Tú y yo podríamos conocernos de cualquier cosa. Puedo ser clienta de la clínica, una empleada, lo que sea. Ya, Lorena, mi hermano no es tonto. Acabaría por darse cuenta de todo. Muy bien, pues si ese es el problema, vamos a otra comisaría y listo. Ya. ¿Qué pasa ahora? Es que si declaro contigo sobre un robo, mi mujer podría ahorrarse algo. No te montes películas. Ni siquiera tenemos que decir que íbamos juntos por la calle. Bastaría con que tú digas que pasabas por ahí y que lo has visto todo. Lo siento, pero no... ¿Vas a dejarme tirada? Tampoco es para tanto. Vas a comisaría y les cuentas lo que te ha pasado. Claro.
Pero lo suyo es que tú declares como testigo. No sé, ¿para qué te serviría? Para que, por ejemplo, los del seguro del móvil no me pongan pegas y me den otro gratis cuanto antes. Bueno, pues mira, si es por eso, no te preocupes. No quiero tu dinero. Quiero que me acompañes a la comisaría a poner la maldita denuncia. Ya, y yo te estoy diciendo que prefiero no verme involucrado. Muy bien. Pues muchas gracias. No te cabrees. Ponte en mi lugar. Ponte tú en el mío. Acabo de llevarme un susto de muerte. Y no te vienes conmigo porque existe la remota posibilidad de que tu mujer se entere de que tienes un lío conmigo. Yo no creo que sea tan remota, la verdad. Muy bien. Paso de intentar convencerte más. Me largo. ¿Alguna pregunta más? De momento, no. Oye, Emilio, muchas gracias por las explicaciones y por este tour. Has podido comprobar que los índices de criminalidad están dentro de la media. Bueno, y en cuanto al ambiente de trabajo en esta comisaría, es buenísimo. Sí, sí, ya lo he visto. Lo que me gustaría es que sus compañeros se lo pusieran fácil a Paula. Que seguro que sí. Si va a estar rodeada de los mejores profesionales que la van a apoyar en todo momento. Y sobre todo le van a enseñar a valerse por sí misma en muy poco tiempo. Y la verdad es que este es un buen destino para ella. Mira, sin ir más lejos, esta misma semana, un agente de aquí, Tony Ríos, va a jurar el cargo. ¿Y qué comisaría te crees que ha elegido? Pues esta. Por algo será, ¿no? Claro. Bueno, ¿y quién mejor para supervisar su trabajo que su adorado tío Emilio? No te preocupes, que voy a estar muy pendiente de ella. Eso sí, la voy a tratar como a cualquier otra gente más. Y la voy a exigir exactamente lo mismo que a los otros. Lo sé, y no esperaba menos de ti. Solo te pido una cosa. No le digas que he pasado por aquí. No le gusta que sea tan sobreprotectora con ella. No te preocupes. Gracias, cuñado. Nos vemos pronto, entonces. Vente un día a cenar con los niños a casa. En cuanto me libere un poco de trabajo, voy. Vale. Chao. Hola. ¿Podría ayudarle en algo? Sí, quería poner una denuncia. Claro, pase por aquí conmigo, por favor. Hola, hijo. ¿Qué te pasa? Vienes muy alterada. Tengo que contarte algo muy importante. Ha venido el inspector Antúnez, de régimen disciplinario, a verme. Es el que está encargado de investigar la muerte de Ricky. ¿Qué quería? Conocer mi versión sobre lo que ocurrió. Me ha dejado caer que está de nuestro lado. ¿En qué sentido? Va a apoyarnos para hundir la carrera de Miralles. Venga, mamá, no seas ingenua. Ningún policía te va a apoyar en eso. La causa contra Miralles va a quedar en nada. Te digo que ese hombre la odia. ¿Cómo estás tan segura? Pues porque ha venido a verme. Y después, porque está como loco por meterle un puro. ¿Y qué piensa hacer? Pues me imagino que demostrar que su actuación estuvo llena de irregularidades. Además, me ha dicho algo muy, muy importante. La pistola de tu hermano estaba descargada. ¿Cómo? Está claro que tu hermano no era esa persona peligrosa que Miralles quiere hacer creer a todo el mundo. Vale, es un dato relevante, pero no entiendo qué gana Antúnez con todo eso. Pues me imagino que quiere que yo haga lo que él no puede hacer por ser policía. ¿A qué te refieres? Espera, ahora entenderás. Sí, hola. Soy Elvira Soler. Bueno, antes ya se lo he contado a un compañero. Quiero hablar con el redactor jefe. Ah, sí, hola. Encantada. Sí, sí. Ya verá, es que la policía no ha contado toda la verdad. Nadie se ha preocupado por saber la versión de la familia de la víctima. Y eso no me parece nada justo. Muy bien. Sí. Sí, sí. Nos vemos en un rato. Muy bien. Le aseguro que esta entrevista no le va a defraudar. Muy bien, hasta luego. ¿Con quién hablabas? Con el redactor jefe del periódico El Barrio. Me van a hacer una entrevista. Voy a contar mi versión de lo que ocurrió. ¿Y de verdad crees que eso va a servir de algo? Pues no lo sé, hijo, pero al menos quien lea la entrevista
dejará de ver a Miralles como una heroína. Es que me revienta que ni siquiera haya salido que fue ella la que disparó. Mamá, no está bien que nos metamos en este lío. ¿Sabes que no quiero que la prensa haga un circo de la muerte de Ricky? No, nada de eso va a pasar. No lo veo claro, ¿vale? No es bueno que la prensa se meta en nuestros asuntos. Sabes que tenemos mucho que esconder. Tranquilo. Voy a contar algo muy sencillo, pero contundente. ¿Ya lo tienes claro? No. Todavía no. Lo importante es que se sepa que Miralles disparó contra un chico que llevaba un arma descargada delante de su propia madre. ¿Con quién crees que se va a posicionar la gente? No tengo ni idea. Lo único que sé, mamá, es que Miralles es muy querida en el barrio, no lo olvides. Habrá mucha gente que no querrá quitarse la venda de los ojos. Pero otras personas sí. Además, esta entrevista va a influir en la causa judicial contra Miralles. Está bien. Sabes que puedes contar conmigo para todo lo que quieras. Pero me dan miedo las consecuencias de la entrevista. No te preocupes, cariño. Todo va a ir muy bien. Cuando salga de la entrevista te llamo y te digo cómo ha ido. Vamos a hundir a esa asesina como que me llamo Elvira Soler. ¿Qué tal el día? Bien. He ido a la comisaría de tu hermano. ¿Y eso? Quería saber dónde Paula va a hacer sus prácticas y, bueno, y que Emilio me tranquilizara. O sea que lo has cosido a preguntas. Pues sí, y ha sido de lo más amable. Me ha contado cómo funciona todo, me ha presentado a algunos compañeros de Paula. Tu hermano es un encanto, la verdad. Ya, es lo que tiene el gen Bremón. Perdona, pero él no tiene nada que ver contigo. ¿Se puede saber por qué sigues tan arisca? Déjalo, no quiero discutir. Mi amor, tienes que relajarte. Deberías sonreír un poco más. Últimamente no tengo muchos motivos. ¿Ves? Estás muy tensa. ¿Quieres que te dé un masaje? De esos de los que te daba yo antes. Haz lo que quieras. Mira. Tienes una contractura aquí en el trapecio. ¿Me dejas que te la quite? Vale. Tengo que reconocer que no has perdido facultades. Espera, dame un segundo. Sí. Dime, Andrés. Necesito hablar contigo, es urgente. Ajá. ¿Y no puedes torear tú ese asunto? Ya veo que estás con tu mujer, pero tendrás que escaquearte. ¿Por qué? Tengo que contarte lo que me ha dicho la policía cuando he puesto la denuncia. Hombre, pues si van a pedir esa burrada por una máquina de ultrasonido, a lo mejor sí que es el momento de darle la vuelta al acuerdo. Líbrate de tu mujer y vente a mi hotel ya. Ok, haré lo que pueda. Lo que puedas no, que la cosa es muy grave. Ok. ¿No habíais cerrado ya los acuerdos con los proveedores? Sí, sí, sí. Las cuestiones generales sí, pero ya sabes que siempre surgen flecos, sobre todo con los precios. Oye, ¿me estás ocultando algo? ¿Por qué dices eso? Porque me extraña que hayas vuelto a cerrar un acuerdo con una de esas empresas que te hacen la pelota y que resulta un bluff. Pues por eso no voy a volver a caer en el mismo error. Menos mal que tengo a Andrés vigilando con lupa la negociación. ¿Y ahora dónde vas? A reunirme con él para cuadrar números. Pero sin equipo tecnológico no podemos abrir la clínica. Pero te prometo que en cuanto vuelva, acabamos ese masaje, ¿vale? No, para nada, olvídate. Prefiero ir a la clínica de Shiatsu. Saben lo que hacen y nunca te dejan a medias. Como quieras. Te voy contando.
Y ahora que llegarás, estoy de los nervios. ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido algún problema con la policía? Para nada. Pero lo he pasado fatal, teniendo que mentir. ¿Cómo que mentir? ¿No has dicho que te han robado el bolso de un tirón? Claro que sí, pero borrándote a ti de la historia. ¿Y por eso estás tan atacada? No sé si sabes que es delito declarar un falso. Bueno, mujer, no exageres. Además, me resultó mosqueante que la poli que me atendió me lo recordara justo cuando iba a firmar la denuncia. Pero eso es una formalidad, no es que sospechen de nada. Además, mira, tal y como ocurrió todo, lo de menos es si ibas acompañada o no. Créeme, no has mentido en nada sustancial. Pues a mí me parece un detalle importante. No. Lo importante, Lorena, es que atrapen a ese ladrón y te devuelvan las cosas. Pues no me han dado muchas esperanzas. Entre que lo pillan o no, hay algo que tienes que saber. ¿Sobre qué? Sobre mi móvil. Me dijiste que lo tenías asegurado, ¿no? Sí. ¿Entonces? La policía dice que si el ladrón encuentra material comprometido en mi teléfono, puede llegar a chantajearme. Y en ese móvil había algún que otro vídeo. Como, por ejemplo, el que nos grabamos esta mañana. ¿Qué? Estás de coña. Quedamos en que los borraríamos inmediatamente. Ya. Y borré el de anoche, pero el de esta mañana se me olvidó. ¿Pero cómo que se te olvidó? ¿Pero cómo que se te olvidó? ¿Pero tú sabes... lo que me pasará si ese vídeo sale a la luz y mi mujer se entera? ¿Y tú qué te crees? ¿Que estoy deseando que lo vea todo el mundo? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¿Pero por qué demonios grabamos esos vídeos? Yo te lo recuerdo. Porque a ti estos jueguecitos te ponían. Sí, sí. Pero quedamos en que lo borraríamos inmediatamente después, siempre. ¡Siempre! Pero esto así no sirve de nada. Lo que tenemos que pensar es qué podemos hacer para frenar esto. Sí, en eso tienes razón. Hay que pensar con frialdad. Sí, 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 sí. A ver. Bien. Seguramente el ladrón habrá formateado el móvil para venderlo rápidamente. Ya, pero si lo ha desbloqueado y ha visto el vídeo, querrá chantajearme. Y por lo visto sacan más pasta de esta manera que vendiendo el propio móvil. ¿Pero la policía de qué va? O sea, tú vas a denunciar un delito y ellos te amenazan con que vas a sufrir otro. Y mientras ellos allí, sentados, sin hacer nada. Es que yo creo que esto lo consideran un delito menor. Como estaba hasta arriba de trabajo. No. Mi hermano siempre dice que no hay delitos menores. Pues muy bien. Habla con tu hermano y a ver qué puede solucionar, porque si no lo llevamos crudo. ¿Lo vas a hacer o no? Tengo otra alternativa. Sí, sí. El inspector Antúnez también me sugirió que retirara provisionalmente de su puesto al inspector a jefe, pero la verdad es que yo no he encontrado razones objetivas para hacerlo. ¿Qué? Adelante. Sí, lo siento, pero yo no voy a cambiar de opinión. Discúlpeme, es que tengo que atender una visita. Muchas gracias. Adiós. ¿Qué hay, Mateo? Te advierto que hoy llevo un día muy complicado. Ya veo. Bueno, ¿qué quieres? Debe ser algo importante porque a ti las comisarías te dan alergia. Hombre, es que excepto que seas poli o que vengas a ver a tu hermano, pasar por aquí nunca se asocia con nada bueno. Entenderás que yo cuide mi imagen pública. Bueno, aquí no solamente hay policías y ladrones, también hay ciudadanos que vienen a poner denuncias o a renovar el DNI, ¿verdad? Pues yo escojo opción A. Vengo a poner una denuncia. ¿Qué te ha pasado? No, tranquilo, tranquilo. Nada grave. Nada grave, pero sí un poco engorroso. Se trata de un móvil robado. No me hayas asustado, de verdad. Estoy muy liado para que me andes molestando por estas cosas. Por muy hermano tuyo que sea, anda. Mira, que te acompaño a poner la denuncia. No. A ver si la denuncia ya está puesta. No por mí, sino por la persona a la que le robaron el teléfono. Ahora sí que no entiendo nada. A la persona que le robaron el teléfono. ¿A Verónica? No, es el teléfono de una amiga. ¿Una amiga? Sí, le robaron el bolso hace un par de horas. En el bolso estaba el móvil. Y si el contenido de ese móvil saliera a la luz, yo podría meterme en problemas. ¿Problemas profesionales o personales? Más bien matrimoniales. No sé si me entiendes. Dime una cosa. En ese móvil, ¿había grabaciones tuyas de contenido sexual con otra mujer? Sí. No me lo puedo creer. Solo ha sido una aventura pasajera. El problema es que grabamos un vídeo con ese móvil. Yo le pedí que lo borrara, pero ya no quiso borrarlo porque se lo quería quedar de recuerdo. Pero es que tú estás mal de la cabeza. Mira,
Ojalá algún día Verónica te dé un portazo en las narices. Hombre, muchas gracias por tus buenos deseos. Es lo que te mereces. ¿Verdad? Solo llevas una semana aquí y ya me estás metiendo en tus líos haciéndome mentir a tu mujer y a tu hija. Preferiría que no me soltaras tu sermón, pero si te hace feliz, adelante. Lo que me haría feliz de verdad es que no me involucraras en tus follones. Por favor, Emilio, atrapa a ese ladrón antes de que ese vídeo salga a la luz. Está en juego no solo mi matrimonio, sino también mi reputación. Mira, vas listo si te crees que voy a movilizar a media comisaría para tapar tus líos de faldas. Hombre, no te estoy pidiendo tanto. Solo... Solo que nada. Eres un egocéntrico y me tienes harto. Mira, de verdad, lárgate de aquí porque estoy a punto de llamar a tu mujer y contarle todos los líos que te traes. Te lo suplico. Por favor, sácame de esta. Por supuesto que vamos a investigar el delito, pero como hacemos con todas las denuncias que vienen a esta comisaría. Ya, pero ¿qué puede que para entonces ya sea demasiado tarde? No tengo nada más que decir. ¿Está bien? Está bien. Perdóname, por haberte molestado. Que tengas buen día, hermano. ¿Qué tal, Elvira? ¿Cómo se encuentra? No seas cínica conmigo, ¿eh? ¿De verdad te importa? Mira, si te respeté en algún tiempo, pese a todo lo que nos separaba, eso se acabó en el instante en que disparaste a mi hijo y... No sé cómo decirle cuánto siento lo que sucedió. Pues no te creo, inspectora. Entiendo que me odie, pero... Le juro que hice todo lo posible por evitar la muerte de Ricky. Si recuerda bien lo que ocurrió... ¿Que si lo recuerdo? No hay un instante en mi vida en el que no me acuerde de mi hijo en mis brazos muerto por un disparo tuyo. Pues entonces recordará que intenté por todos los medios que bajara el arma y que depusiera su actitud. Déjate de historias. Lo que importa no es lo que querías hacer, lo que importa es lo que hiciste, asesinar a mi hijo a sangre fría. Lamentaré toda mi vida haber apretado ese gatillo. Pero él sabía lo que iba a suceder si levantaba el arma con intención de disparar. Es que él sabía que yo no podía permitir que hubiera víctimas inocentes. ¿Pero qué víctimas inocentes iba a provocar mi hijo con una pistola descargada? ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, al menos me alegro de que no hayas negado que eso fue así. No lo niego. Pero yo no podía saberlo. Yo lo único que vi fue un chico que estaba alterado por la droga, que había cogido a Patty como rehén y que levantaba el arma amenazante. Yo hice lo que cualquier policía hubiera hecho en mi lugar. Mi hijo era incapaz de hacerle daño a nadie. Dios mío, yo no quiero ahondar en su dolor, Elvira, pero le recuerdo que Ricky confesó que había asesinado a Marcos Carvajal. No lo sé, pero si lo hizo, en todo caso, sería en defensa propia. Pero tú sí que eres una profesional. Y podías haber disparado las piernas, no al corazón. Verá, cuando alguien te apunta de frente, el instinto te lleva a reaccionar de la misma manera, ¿no? Es muy difícil controlar en ese momento, sobre todo en una situación de tanta tensión. ¿Estás lavando tu conciencia? Mira, tú habías juzgado y condenado a mi hijo por ser un soler. Su vida te importaba muy poco, nada. Por eso le disparaste con intención de matarle. Y por desgracia lo conseguiste. No, de verdad, Elvira, su relato de los hechos no corresponde en absoluto con mi actuación. Yo por nada del mundo hubiera querido que su hijo muriera, de verdad. Mi enfermedad quizá hará que olvide el nombre de mi hijo, que olvide su cara. Incluso hasta puede que te olvide a ti, su asesina. Pero mientras me quede un mínimo de lucidez, voy a hacer todo para que todo el mundo sepa quién es Claudia Miralles. Eso se lo puedo decir yo. Claudia Miralles solo es una policía comprometida con la ley que no sabía que su hijo tenía la pistola descargada. Se te da muy bien justificarte, pero no te va a servir de nada. Las autoridades ya te están investigando y tus compañeros y todos los vecinos que tanto te alababan van a saber toda la maldad que se oculta detrás de tu máscara. La gran protectora de Distrito Sur que disparó a sangre fría contra un chaval. Siento que piense de esa manera.
Entiendo su dolor, pero creo que llegadas a este punto, lo mejor será que no sigamos hablando. Quiero que sepas una cosa. No voy a parar hasta que pagues todo el daño que nos has hecho. Aquí tiene, comisario. Gracias, María. ¿Y no está harto de cenar toda la noche solo? ¿Y qué quieres que haga? Tengo un montón de trabajo. Y si no le molesta la pregunta, ¿dónde se deja los críos? Bueno, pues me voy apañando entre mis suegros, aunque la verdad es que no me gusta dejarlos con ellos porque están muy mayores y es mucho lío. Pero ¿qué quieres que haga? No tengo otra solución. Bueno, ahora tiene a su hermano aquí en Madrid. Igual le puede pedir el favor de vez en cuando. A ver, para decírtelo suavemente, mi hermano es incapaz de echar una mano a alguien. Es más de pedir un favor que de hacerlos. Y no me tires de la lengua porque tendría que hablar mal de mi hermano. Ya. ¿Acaba de aterrizar en Distrito Sur y ya han tenido la primera bronca familiar o qué? Y no será la última, si te digo la verdad. Lo de Mateo, bueno, es digno de estudio. Siempre va a la suya y solo ve lo que está delante de sus narices. Nos hemos pasado toda la vida discutiendo por casi todo. Bueno, me recuerda a mi prima Santi y a mí también toda la vida discutiendo. Y mira que nos queremos, ¿eh? Pero siempre opinamos lo contrario. Pero seguro que ella no es como mi hermano y alguna vez te ha hecho un favor, ¿a que sí? Hombre, eso por supuesto. Y yo a ella. La verdad es que cuando nos necesitamos siempre nos tenemos a ir la una a la otra. Pues en mi caso el marcador de favores está un poco descompensado. Digamos que él siempre acaba metiéndose en problemas de los que yo le tengo que sacar. Es que tiene que ser difícil, ¿no? Ver caer a un hermano y no ayudarlo a salir. Mira, a veces me dan ganas de hacer precisamente eso, pero es que es muy aburrido tener que ejercer toda la vida de hermano mayor. Ya, pero usted es demasiado buena persona como para dejarlo en un problema y no ayudarlo. No te creas. No, mira, hablando del rey de Roma. Buenas. Hola. ¿Te pongo algo de beber? Sí, sí, un poquito de agua con mucho hielo, por favor. Muy bien, ¿y alguna cosita para picar? No, no, gracias, María. Gracias. Venga. Hola. Hola. ¿Tienes un momento para hablar? Pues lo que tarde en terminar de cenar, total. Ya me has amargado la cena. ¿Me puedo sentar? Siéntate, siéntate. Aquí tienes tu agua. Gracias. Soy consciente de que la he cagado. Y mucho. A ver, una aclaración. ¿A cuál de tus meteduras de patas te refieres? Pues a todas. La he cagado liándome con esa mujer, grabando ese vídeo y, sobre todo, engañando a Verónica. Pero entiéndeme, ese vídeo no puede salir a la luz. El único que puedes ayudarme eres tú. Para variar. Emilio, estoy acojonado. Me estoy jugando mi matrimonio y mi reputación. Pues eso lo podrías haber pensado antes de liarte con alguna. Siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Desde niño te has salido con la tuya y te has ido de rositas. A lo mejor ya va siendo hora de aprender que los actos tienen consecuencias, ¿no? Ya va siendo hora que madures a tu edad. Que sí, que sí. Que he cometido errores, que los errores tienen consecuencias, lo sé. Pero no quiero perder a mi familia. Aunque no me creas, para mí, Verónica y Paula son lo más importante en mi vida. Pues sí, efectivamente. No te creo. Si ese vídeo sale a la luz, mi vida entera se va a la mierda. Ninguna de las dos me lo perdonaría. Y con razón. Emilio, te lo suplico. Ayúdame a evitar el desastre. Solo por esta vez. Te juro que no te vuelvo a pedir nada más. Y si no lo haces por mí, hazlo por ellas. Trabajo. Te voy a tomar declaración. A ver. Necesito que me des una descripción física del ladrón, ¿eh? Lo más detallada posible. Y quiero saber también el lugar exacto donde se produjo el tiro. La horquilla horaria, las calles por las que pasasteis antes, todo. ¿Y qué vas a hacer con esta información? No te preocupes que no va a salir de aquí, ni tampoco va a costar en las diligencias. Pero necesito saberlo todo.
Gracias, hermano. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo estás? Pues mira, ahora mucho mejor. Después de irme pasando todo el día patrullando, persiguiendo a los malos, me voy a liberar un poco de adrenalina al gimnasio. Ya, te entiendo. No sabes qué ganas tengo yo de llegar a casa, ponerme el pijama y darme un atracón de series. Desde luego, vaya parte, y yo no tenemos remedio, ¿no? ¿Por? Hombre, tú que estás aquí todo el día en la comisaría viendo las pantallas, te vas a dar un atracón de series, y yo que estoy todo el día corriendo, persiguiendo a los malos, me voy a dar un palizón al gimnasio. Ya. Es que tener tiempo libre es un placer. Pues mira, en eso estoy de acuerdo contigo. Además, Arna, con gusto, me pica, ¿no? Vaya. Aguirre Betanzos, os necesito. Sí, comisario, díganos. ¿Cómo va el caso del tirón en la calle de Palíndromo? Tú tomaste declaración a la víctima, ¿verdad? Sí, así es. Lo que pasa es que ese caso, comisario, le informo, lo he puesto un poco a la cola, porque entre el carterista de Barlovento y el impresentable este que se la pasa robando antenas de los coches, me traen de cabeza. Así que en cuanto me despeje un poco, me pongo con ese caso. No, lo siento, pero no lo pongas a la cola. Es más, quiero que te pongas con ello inmediatamente. Y, Ángela, a ti también te necesito. Bueno, ¿y de qué se trata? Veréis, tengo constancias de todas las zonas por las que pasó la víctima antes de ser asaltada. Al menos hay dos intersecciones cercanas a un parking y a un centro comercial con cámaras de seguridad. Vale. Habrá que pedir las imágenes, me imagino. Ya las he solicitado yo. Necesito que les eches un vistazo y que intentes ver si puedes identificar al ladrón, aunque sea de forma parcial. Los tironeros suelen seguir a sus víctimas antes de robarles. Y quizás podría intentar identificar a este tipo antes de actuar. Tengo una actualización de la descripción del ladrón. ¿Y cómo las consiguió, comisario? ¿Ha podido usted hablar antes con la víctima? Bueno, eso no viene a cuento. El caso es que he cruzado los rasgos con la base de datos y he filtrado todos los historiales delictivos que eran compatibles. ¿Y qué consiguió? Bueno, pues hay varios candidatos y algunos son reincidentes. Nacha, haz la criba y comprueba si los sospechosos tienen coartada. Yo os voy a mandar todos los datos por la intranet, ¿de acuerdo? Está bien. Yo, bueno, mañana a primera no me puedo con ello. No, no. El asunto es urgente y necesito que os pongáis las dos manos a la obra ahora mismo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Perfecto. ¿Tú qué era lo que decías de tiempo libre? Pues que nos vamos a liberar adrenalina currando un poquito más. Ya, queda otra. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Elvira Soler, que se ha despachado a gusto en una entrevista para El Barrio. Mi hijo murió asesinado por la inspectora Miralles. ¿Pero qué es esto? Yo ni lo he leído ni lo quiero leer. Con lo que me han ido contando unos y otros ya tengo bastante. ¿Por qué publican este tipo de basura? A ver, es el punto de vista de la madre. ¿Ella qué va a decir? A ver, que entiendo que no sea objetiva, pero desde luego su versión está muy contaminada y puede causar muchos recelos hacia el trabajo de la inspectora. Ya lo sé. Pero la culpa no la tiene Elvira, ¿eh? La culpa la tiene ese periódico por hacerle una entrevista cuando está todo tan reciente. Lo que está claro es que Elvira Soler va a ir a por todas contra Miralles. Hola, María. ¿Me Hola. Pones un bocadillo de lomo con queso para llevar, por favor? Sí, ahora mismo. ¿Has leído esto? Mi madre solo está dando su versión de los hechos. No tiene derecho. No me puedo creer que defiendas algo así. Venga, que tú sabes quién es Miralles. La policía que mató a mi hermano. Venga, Álvaro. Te he hablado muchas veces de su vocación de servicio público, de todas las cosas que tengo que sacrificar en su carrera. La conoces. Y solo por eso mi madre se tiene que callar la boca. Miralles también lo está pasando muy mal. Creo que es mejor que no hagamos una competición de dolor. ¿O hace falta que te recuerde lo que mi madre y yo hemos perdido? No, no es lo que pretendía. Simplemente que esta entrevista no va a devolveros a Ricky. Ni tú ni yo estuvimos ese día en la plaza. Así que no sabemos exactamente lo que pasó. Si mi madre está haciendo todo esto es porque quiere justicia, nada más. Es que esta entrevista no está persiguiendo justicia, está persiguiendo venganza. Ese es tu punto de vista. Pero yo tengo otro muy distinto. Pero como siempre, eres incapaz de ponerte en mi lugar ni en el de mi madre.
Estamos destrozados, Silvia, por la muerte de Ricky. Y a ti lo único que te importa es la reputación de tu jefa. No, a mí lo que me importa, lo que me preocupa ahora mismo es esta guerra que ha empezado tu madre. El hecho de que tú estés dispuesto a justificar cualquier cosa que haga contra Miralles. ¿Ves cómo te tienes que dar cuenta de que no podíamos estar juntos? Pertenecemos a bandos muy diferentes. ¿Por qué vuelves a hablar de bandos? Yo no tengo la culpa de que pertenezcamos a mundos tan distintos. Aquí tienes tu bocata. Gracias, María. Quédate con el cambio. Gracias. ¿Cómo llevas la búsqueda de las imágenes de las cámaras? Pues lo mejor que puedo. Este no era mi plan para esta noche, pero es lo que hay. Oye, ¿tú qué tal? ¿Cómo llevas lo de la criba? Pues mira, bastante mejor que tú. Ya he dado con un sospechoso. El Castor es un viejo conocido aquí del barrio. Aficionado a robo con fuerza y unos cuantos tirones en su historial. ¿Pero crees que es el tipo que estamos buscando? Pues la verdad no estoy muy segura, pero es el que más se asemeja a la descripción que nos ha dado Bremón. ¿Y sabes cómo dar con él? Suele estar por los Villares Cartago, así que creo que me voy a acercar allí a ver si lo veo y si no, indagaré a ver de dónde puedo tirar. Bueno, pues ten cuidado y buena suerte. Venga, gracias. Ánimo. Chao. Déjala pasar. Hola. Hola. ¿Qué haces aquí? Pues nada, venía a ver qué planes tienes para esta noche. Pues hasta hace un rato mi plan era llegar a casa, ponerme el pijama y pegarme un atracón de series. Pero ahora vete a saber a qué hora salgo de la comisaría. Ya. Bueno, a mí no me importa esperar, ¿eh? Es que, yo qué sé, lo hemos pasado muy bien comiendo, ¿no? Y me apetecía invitarte a cenar, aunque sea tarde. Ya, pues tampoco te quiero hacer esperar. No sé a qué hora voy a salir. Tengo mucho curro. Bueno, ya sabes que yo tengo un truco para relajarte. ¿A qué te refieres? Acupresión. He mejorado mucho, con los años y la práctica. Mira, ya verás. ¿Lo notas? ¿Cómo había echado de menos esto? Es que sigues teniendo unas manos. Cleo. Perdona. Perdona, ya sé que tu trabajo no es el sitio ideal para esto. Lo siento, pero es que llevo todo el día queriendo hacerlo y no me he podido resistir. Ya, pero no me parece bien que... Ya. Entiendo que todo esto te pueda resultar confuso, pero es que para mí todo ha cobrado sentido después de las últimas horas juntas. Yo nunca he dejado de estar enamorada de ti. Después de verte, lo he entendido todo. Pero si yo ya no soy la misma persona, yo ya no soy Ángel. Ya, pero sigues siendo la persona de la que me enamoré y de la que sigo enamorada. No sé qué decirte ahora. Me has dejado sin palabras. Ya, bueno, no digas nada. Si es que, además, no es el momento, ni el lugar, ni nada. Perdón. No. Y además tengo mucho trabajo. No es el momento. Me voy y te dejo que sigas trabajando, ¿vale? Sí, sí. Hasta luego. Chao. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal en comisaría? Bueno, pues ha sido un día muy complicado, la verdad. Bremón sigue intentando aguantar la presión que le viene de jefatura y de Antúnez para que no me suspendan antes de que termine la investigación interna. Al menos está a tu lado, está demostrando mucha lealtad. Ya, pero creo que me oculta algo. No sé, creo que me está manteniendo al margen y... Aunque sé que lo hace por mi bien, ya sabes que no me gusta que me sobreprotejan. Lo importante es que está tú. Siéntate, vamos a cenar. Lo peor es lo que ha pasado en la plaza. ¿Qué ha pasado? Pues que me he encontrado cara a cara con Elvira Soler. ¿No habéis hablado? Sí, ha sido uno de los momentos peores de mi vida. Es que entiendo el desgarro de esa mujer. Es
Su situación no es fácil, pero no te puede culpar de lo que le pasó a su hijo. Es una mujer, una madre enferma de Alzheimer que ha perdido a dos hijos en poquísimo tiempo. Culparme a mí es el único consuelo que le queda. ¿Qué le has dicho? Pues que yo también estaba viviendo todo esto como una pesadilla. Pero me ha cortado enseguida y me ha amenazado. ¿Amenazarte? ¿Qué va a hacer? Pues no lo sé. No lo sé. Me ha dicho que iba a contarle a todo el mundo cómo es la verdadera Miralles. Pero no sé lo que pretende hacer. Yo sí lo sé. Te aconsejo que respires hondo antes de verlo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ha concedido una entrevista al diario El Barrio. ¿Y habla de mí? Ha filtrado que fuiste tú quien disparó a su hijo. Estoy seguro que mañana sale en portada, en la edición de papel. Según palabras de la desconsolada madre, esa inspectora estaba obsesionada con mi familia, especialmente con mi hijo pequeño, Ricky. Cuando mi hijo apuntó a Miralles, ya había soltado la rehén, pero a ella le dio igual y disparó a matar. Lo peor es el colofón. Sigue leyendo. Mi hijo no suponía un peligro porque su pistola no estaba cargada. La policía lo sabe. Si deciden protegerla, será un escándalo. Dios mío, lo que me faltaba. Que la opinión pública pensara que soy una asesina desalmada. Esto va a aumentar la presión sobre Bremón y va a afectar a la resolución de mi causa disciplinaria. Esto será la comedia del barrio durante una semana, pero después se olvidará. No, estoy tan segura, no. Por mucha pena que dé Elvira, sus intentos de desacreditarte no van a ir a ninguna parte. Se ve que todo surge del dolor, que está intentando tergiversar los hechos. Antonio, es innegable que cuando la gente lea esto van a pensar que esta pobre mujer ha perdido a su hijo a manos de una policía de gatillo fácil, que además les tenía manía. Pero eso no es verdad. Y se acabará demostrando. En esta entrevista se reflejan los tres flancos más vulnerables a los que se va a agarrar Antúnez. Que Ricky ya había soltado a la rehén. Que el disparo fue mortal. Y que la pistola estaba descargada. Pero fue Ricky quien provocó esa situación. Ya, pero como Antúnez desvíe la atención hacia estos detalles, se va a salir con la suya. Y esta entrevista habrá contribuido a ello. Vamos a hacer nada. No te tienes que preocupar, se va a hacer justicia, ya lo verás. Todo va a salir bien. Esta policía debería caerle un buen puro. Disparó a sangre fría contra el chaval y delante de su madre. Uh-huh. Y lo mejor de todo es que el hashtag está disparado. Todo el mundo etiqueta sus comentarios con asesinato impune. O sea que el mensaje contra Miralles está calando. Claro. Además, en internet no se escribe a lápiz, ¿eh? Se escribe en tinta. Aquí cualquier cosa que pongas queda para siempre. ¿Estás segura? Sí, claro. O sea, es muy difícil quitar la información de los buscadores, por no decir imposible. Ahora, cada vez que metas en el buscador Claudia Miralles, tarde o temprano te topas con esta entrevista. Esto es una mancha eterna en su expediente. Me alegro. Así todo el mundo sabrá qué clase de bicho es, pero lo que quiero, sobre todo, es hundirle la carrera para siempre. De momento, le has hecho un daño irreparable. O sea, ya solo por eso merece la pena haber concedido la entrevista. Por eso, en cuanto ha salido publicada, he llamado a los abogados que rechazaron llevar el caso. Les he dicho que se leyeran la entrevista y que reconsiderasen su postura. ¡Claro! ¡Muy lista! A muchos de estos abogados estrella les encanta el circo. Hace un momento me ha llamado Jaime Lobón. Estaba interesado en el caso. ¿Te suena? ¿Este no es el abogado que metió en la cárcel a los dos jueces? Que tienes un despacho muy rimbombante en castellana. ¿Cómo se llama? Lobón y Smith. Exacto. Pues después de leer la entrevista me ha dicho que sí, que hay caso contra Miralles. Pero bueno, es una noticia buenísima. ¿Qué pasa, Elvira? ¿Por qué no estás contenta? ¿Qué pasa? Porque Álvaro me reprocha que la muerte de Ricky pueda convertirse en un espectáculo. Ya, bueno, Álvaro ahí se está columpiando un poco, la verdad. O sea, debería estar apoyándote en esto. No, él lo hace, pero a su manera.
Lo que él no entiende es que esto es lo mínimo que yo puedo hacer por Ricky. Hombre, claro. Es que esta inmunda tiene que pagar por lo que ha hecho. De verdad, no te quepa la menor duda que estás haciendo lo correcto, ¿eh? Ya tenemos a un aliado en régimen disciplinario, a un abogado dispuesto a todo y a un periódico que nos sirve de altavoz. Es todo lo que necesitamos para destrozar por completo a Claudia Miralles. Que es lo que se merece. Sí. Quiero hundirla. Que le quiten la placa. Y que se pudra en la cárcel. ¿Estamos ya con el móvil? Pues pronto empezamos. Vaya tela. Espero que cuando venga el Paolo ese le des un poquito de chance al teléfono, porque anda que... ¿Has terminado ya? Ya verás la cara que se te va a quedar cuando te venga la factura. Que tengo tarifa plana, María, pero vamos, que otra vez más te vuelves a equivocar. Ah, sí, me equivoco. Bueno. Bueno. Pero si es Tony. Pues claro que es Tony. ¿Qué pensabas? Que estaba hablando con Paolo, ¿no? Me está mandando todas las fotos de la jura, que está ahora en Ávila. Oye, pero qué guapo está, ¿no? Qué bien le sienta el uniforme. Qué contento se le ve. Hombre, pues normal. Si lleva soñando con este día, ni sabe cuánto tiempo. Bueno, otros también, ¿no? Porque tú tienes una cara que ya me dirás. Ay, empezamos otra vez. Mujer, si es que se te pone una sonrisa cuando hablas de Tony. Bueno, pues porque me alegro muchísimo por él. Ya, seguro que solo es por eso. Pues sí, María, seguro que solo por eso. Tony es mi amigo y le quiero muchísimo y tengo mucha confianza con él y mucho cariño y punto, y ya está. Ya, ya, ya. Que sí, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras, si quieres. Uy. Chao, bello. Buongiorno. Yo también tengo muchas ganas de volver a verte. ¿Qué llevo puesto? Pues un desmantón lo voy a llevar. ¡Hombre, Ginés! ¿Qué tal llevas la mañana? Ahí vamos, tirandillo. ¿Y eso? Mira, que no te quiero aburrir con mis penas. Que es que esta mañana estás guapísima. Y no quiero borrarte esa sonrisa tan bonita que tienes. Eres muy zalamero. ¿Qué te pongo? Pues un carajillo para entonarme. Venga, con tu trocico de limón. Tú sí que me conoces, María. ¿Y qué? ¿Cómo llevas la vida de jubilado? Buah, acostumbrándome a ella, que no es poco. Chico, pero todavía estamos así. Pues yo me cambiaba muchos días por ti. Sí, eso es lo que dices ahora. Pero luego echarías de menos inmediatamente todo esto. Ya tú no sabes lo aburrido que es el no hacer nada. Pues chico, algo harás, ¿no? Nada. Me levanto, desayuno y el resto del día me sobra. Pues será porque tú quieres. Porque tendrás un montón de amigos jubilados como tú. Mira las que se lían ahí en el parque con lo de la petanca, que parece eso las Olimpiadas. Bueno, mira, a mí eso no me va, ¿eh? Y no me vengas con lo del club del jubilado porque tampoco, ¿vale? Bueno, ¿irte a bailar por ahí con tu mujer? Uf, no, no, no. Pues, chico, me lo pone muy difícil. No sé, los viajes de la tercera edad. Tengo un montón de clientes que se van y están todo el invierno por ahí fuera. Mira, a mí esos planes para viejos me aburren. ¿Y Matilde? Bueno, a Matilde le encantan. Sí, sí. Se apunta a todas las actividades y todo eso. No, que me refiero a que cómo está, que hace mucho tiempo que no la veo por aquí. Ah, bien. Ahí, con su punto, su ganchillo, ya sabes. Mira, tiene toda la casa llena de labores, pero sin terminar. Ah, sí, ¿verdad? Si me dijo la última vez que le habían dado un premio o algo así, ¿no? Pues sí, le han dado un premio. Sí. ¿Te va ya? Pues dale recuerdo, de mi parte. De tu parte, te lo recuerdo. Por favor, tranquilízate, el móvil va a aparecer. Lorena, ya te he dicho que mi hermano se está encargando de todo. Pues, tener paciencia y, sobre todo, deja de llamarme. Cuando tenga alguna novedad, ya te la haré saber. ¡Cariño, ya abro yo! Oye, Lorena, te tengo que colgar. Pues no sé. Mira, vete al Thyssen o al Museo del Prado. O también puedes ir por Gran Vía. Hay un montón de tiendas. Date un paseíto por ahí. Venga. Sí, luego hablamos. Chao. ¡Voy! Pasa. Gracias por venir a buscarme.
De nada, hombre. Aunque la próxima vez te pilles un taxi o un patinete eléctrico de esos que hay por la calle. ¿Era el mensajero? No, pero he venido a recoger un paquete. Hola, Andrés. No sabía que venías. ¿Cómo estás? Bien. Perdóname por las pintas, pero todavía estoy colocando cosas de la mudanza. Pues yo te veo estupenda. Como siempre. Le pedí a Andrés que me viniera a acompañar para ir juntos a la reunión que tenemos con el proveedor de la clínica. Al final, ¿os cuadran o no os cuadran los números? Perdona, ¿qué números? Los que estuviste revisando ayer. Andrés, espabila. Te está hablando de nuestra reunión, ¿no te acuerdas de lo que hiciste ayer? Sí, 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 la reunión de ayer. Claro, 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 sí, al final nos cuadraron, nos costó lo nuestro, pero nos cuadraron. Si es que yo sin un café por la mañana, no soy nadie. Pues será la única hora, porque siempre eres tan eficaz. Oye, estoy haciendo café, ¿os apetece uno? A ti seguro te viene bien. No sé si tenemos tiempo, Mateo. Sí, venga, uno rápido y nos vamos. Venga. ¿Qué es eso de la reunión? Macho, ¿estás perdiendo facultades? Ya tienes otro lío. ¿Yo? No sé de qué me hablas. Por lo menos podías tener la decencia de no utilizarme como excusa, porque resulta que Verónica también es amiga mía y no soporto que me utilices como tapadera de tus mentiras. Sermones a estas horas, no. Pues es que no te la mereces, de verdad. No entiendo cómo, teniendo una mujer como Verónica, necesitas acostarte con otra tía. Andrés, hay muchos misterios en este mundo. Bueno, estoy encima cachondeo. ¿Y qué quieres que haga? Lo que nunca entenderé es cómo tú, con todos esos bellezones y modelos que pasan por la clínica, nunca has salido con ninguna. Es que yo estoy muy bien así. ¿Estás muy bien? ¿Cómo? Bueno. Con su coche analógico. De esos de cambio de marchas, ruedas. Que este hombre es un nostálgico. Sí, llámame clásico. Anda, déjame que te ayude con eso. El tuyo con azúcar, ¿verdad? Buenos días, María. Hola, cariño, siéntate, ¿qué te pongo? Nada, solo vengo a pedirle a Pati el teléfono de su dentista, que estaba muy contenta con él. Pues ahí dentro la tienes. Está como loca porque venga el italiano, está un tonto con el móvil. ¡Que me dejes en paz! ¡Que me dejes en paz, hombre, que me tienes harto! Inés, eso es lo que usted quisiera, pero yo no lo puedo permitir. Mira, quien no va a permitir que sigas entrometiéndote en nuestra vida soy yo. Inés, solo estoy intentando ayudar. ¿Ayudar? Mira, quítate de mi vista, te parto la cara. Cálmese, Inés, tranquilo. Me calmaré cuando me salga de las narices. Tranquilo, Ginés. Como que de tranquilo nada, ¿eh? Sí. Inspectora Orestes, ¿qué está pasando? ¿Está usted bien? Sí, estoy bien. Harían falta dos como este para que pudieran conmigo. ¿Te enteras, animal? No hace falta faltar al respeto, Ginés. ¿Serás que era dura? ¿Qué está pasando? Inspectora, este hombre no para de acosarnos. A mí, a mi mujer. Mi paciencia tiene un límite. Eso no es cierto. Simplemente le estaba apartando porque estaba intentando agredirme. Porque te lo mereces. Es una canallada lo que le estás haciendo a mi mujer. Matilde es quien está sufriendo. ¡Serás desgraciado! ¡Basta! De acuerdo, se vienen los dos conmigo a comisaría. Así se tranquilizan y pueden explicarme de una vez qué está pasando. Muy bien. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo lo llevas? ¿Te trae un café? ¿Te apetece? Uf, muchísimas gracias. Me apetece muchísimo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, lo mío al final ha sido una pérdida de tiempo. Porque el castor este lleva una semana ingresada en el hospital a causa de un accidente en moto, así que no pudo haber sido él. Bueno, a mí la mañana me ha cundido mucho. ¿De verdad? Sí. Dime, por favor, que tienes una pista, porque estoy deseando ya soltar este caso y empezar con cualquiera de los otros que tengo ahí acumulados en la mesa. Tengo algo mucho mejor que una pista. ¿Qué tienes? Pues he logrado identificar al ladrón. ¿Pero este es Miki González? Afirmativo. A ver, yo lo descarté porque no me coincidía para nada con la descripción física del ladrón. Tienes razón, pero hoy, después de recibir las nuevas imágenes de las cámaras de vigilancia, se ve claramente a Miki González entrar en un coche con el bolso de la chica. ¿Estás segura que es él, no? 100%.
He cotejado las imágenes con la base de datos y es él, no hay duda. A ver, su historial delictivo sí que coincide. Además, yo misma lo detuve una vez por un robo con fuerza de un bolso. Pero lo descarté completamente porque es que no coincide nada con la descripción física. Hay que tener cautela con las descripciones de las víctimas. Muchas veces, por el propio trauma, no saben exactamente lo que describen. En eso sí que tienes razón. ¿Y sabes qué? Me voy porque creo que tengo una ligera idea de dónde lo puedo pillar. Pues buena suerte. Gracias. Ya tengo la versión de Ginés. Ahora me gustaría conocer la suya. Me encantaría saber qué le ha dicho. No creo que facilitarle esa información sea procedente. Ya. ¿Podemos tutearnos, inspectora? Uh-huh. Ok. Bueno, básicamente soy un trabajador social del centro cívico de enfrente de la comisaría y estoy llevando un seguimiento del caso de Ginés y Matilde. Verá, solemos colaborar con el centro cívico y conozco a los trabajadores de allí y la verdad es que tu cara no me suena. Mi cara no te suena porque soy nuevo, acabo de llegar. ¿Ubicas a Joaquín? Uh-huh. Pues Joaquín ha aprobado unas oposiciones a la comunidad y por eso yo estoy aquí. Pues no tenía ni idea. Bienvenido al barrio. Gracias. Entonces, ¿qué sucede con Ginés y su mujer? Básicamente, hace unos pocos días, una vecina de la pareja, de Ginés y de Matilde, nos vino a ver y nos contó que había escuchado golpes, gritos, Matilde llorando. Y, bueno, que ella tenía la sensación de que Ginés la estaba maltratando. No tiene nada que ver con la versión que nos ha dado Ginés. De hecho, te acusa de incordiar y de acosar a su mujer. Ya me imagino. El caso es que a raíz de esto que te cuento que pasó con la vecina, decidimos hacer un seguimiento para saber qué había de cierto. ¿Por qué no nos derivasteis el caso? Bueno, por petición de la propia vecina. Porque si bien ella reconoce la sensación esta de que hay malos tratos, no quiere acusarlo directamente, no quiere ir a la policía. Y ella había escuchado que los trabajadores sociales nos dedicamos a atender este tipo de situaciones, por eso vino a vernos. Bien. ¿Qué habéis averiguado? Pues, básicamente, hicimos un seguimiento para la detección de la violencia de género dentro del matrimonio y llegamos a la conclusión de que la vecina tiene razón. Hay maltrato. ¿Me estás diciendo que habéis comprobado que ese hombre es un maltratador y que no habéis dado parte a la policía? Hasta donde yo sé, no hay palizas. Estamos hablando de empujones, insultos, alguna pequeña agresión. ¿Cómo sabéis que no ha ido más? Porque así nos lo contó la propia Matilde. Uno de los días tuvimos la oportunidad de hablar con ella en la casa sin que estuviera Ginés y ella nos lo dijo. Y también que no pensaba denunciar ni venir a la comisaría. En mi opinión, tiene bastante miedo. Si nos lo hubieses comunicado, igual podríamos haber actuado de oficio. Lo dudo mucho. No hay partes médicos, Matilde no quiere colaborar y la vecina tampoco. En cualquier caso, el día que estuvimos con Matilde, ella se puso muy nerviosa por la situación que se dio, por nuestra presencia y, bueno, cuando Ginés llegó a la casa, se dio cuenta de que algo había pasado. Imagino que Matilde estaba tan acobardada por lo que él pudiera hacerle que se lo contó todo. Así es. Está bien. Cuéntame sobre el numerito de la plaza. Bueno, básicamente se vino contra mí encabronadísimo porque he ido a hablar con su mujer para decirle que le denuncie. ¿Me crees? Verás, es que he estado hablando con María, la dueña de la parra, que conoce bastante bien el vecindario y describe a Ginés como un hombre tranquilo. Alguien que no ha tenido nunca problemas con nadie. Pues no lo sé. No conozco tanto a Ginés, pero será tranquilo hasta que le vino la violencia contra mí porque le estoy diciendo a su mujer que se aleje de él. Está bien, te puedes marchar. Hablaré con tu compañera del centro cívico. Necesito comprobar todas las versiones. Son acusaciones graves y él no tiene ningún antecedente. Entiendo que os parezca un buen ciudadano, pero es de puertas para afuera. Dentro de su casa no es tan buen ciudadano y no es tan tranquilo. Como la mayoría de maltratadores.
¿Tienes experiencia en casos de maltrato? Verás, por suerte, aquí en comisaría tenemos una unidad de familia y atención a la mujer. ¿No lo sabías? Ah, creo que no. Pero si te digo la verdad, no lo sé. Estoy recién aterrizado. Bueno, pues aquí la oficial que lleva la UFAM es Esperanza Beltrán. Hoy no creo que la encuentres, pero sería conveniente que te coordinases con ella. Okay. Te acompaño al centro cívico. Adelante. Buenos días. Antúnez, has tardado más de lo que esperaba. Imagino que esa cara de agobio es por la entrevista a Elvira Soler que el diario El Barrio ha publicado hoy. Ya ves, el periodista ha conseguido un 2x1. Por un lado, le saca jugo al dolor de una madre y por otro, ataca a la inspectora jefe de una comisaría. ¿Puedo? Claro. Que conste que a mí todo este asunto tampoco me hace ninguna gracia. Pues yo te veo de muy buen humor. Bueno, trato de continuar con mi trabajo con la mejor predisposición posible. Lo que me resulta extraño es que Elvira Soler supiera que la pistola de su hijo estaba descargada. ¿Y extraño por qué? Bueno, porque forma parte de una investigación y se supone que debería de ser secreta. ¿Mm? Tú, por casualidad, no sabrás quién ha filtrado esa información. No tengo ni la más remota idea, pero eso ahora es lo de menos. La investigación está prácticamente terminada y yo no voy a dejarme influenciar por la opinión pública, solamente por las pruebas. ¿Estás seguro? Yo ya tenía mi opinión formada antes de la entrevista, Miralles. De eso no me cabe la menor duda. Noto cierta ironía en tus palabras. ¿La ironía también va a constar en tu informe? Tómatelo como quieras. Pero los dos sabemos perfectamente que no hiciste todo lo posible por evitar el trágico desenlace. Que un agente haga uso de una manera desproporcionada de la fuerza. Habla muy a las claras de su falta de profesionalidad y en tu caso, siendo inspectora jefe, tu comportamiento debería ser intachable. Ya. Y ahora es cuando viene la parte en la que me dices que yo tengo que dar ejemplo y que mi sanción va a ser proporcional al cargo que ocupo, ¿no? Supones muy bien. Máxime ahora que el caso ha saltado a la prensa y se ha convertido en un escándalo público. Pero no era lo de menos. A la hora de instruir el caso, Claudia, no a la hora de determinar la sanción. Ah. Y supongo que no sirve de nada insistir en que yo cumplí con la normativa que me legitima para utilizar mi arma reglamentaria en situaciones de riesgo máximo. Efectivamente, no sirve de nada. Quizá te hubiera venido bien tener esta capacidad deductiva antes de disparar contra la víctima. Ricardo Soler me apuntó al pecho y yo disparé. No hubo tiempo para pensar. Eso no lo decides tú. ¿Hay algo de lo que deba enterarme? Pues parece que sí. Me refería a algo oficial de la investigación. Comisario, los dos sabemos perfectamente que esto no nos viene nada bien. Aconsejé relevar a la inspectora antes de que la imagen de la policía pudiera salir perjudicada. Y me consta que desde jefatura le aconsejaron lo mismo. No veo en qué hubieran cambiado eso las cosas. La entrevista habría sido publicada igual. Pero ya que has sacado el tema, te reitero que mantengo a Miralles en su puesto porque estoy completamente convencido de que su actuación fue correcta. Permítame que dude de su objetividad sabiendo la estrecha relación que tiene con la inspectora Miralles. De todas formas, todo habrá terminado mañana en cuanto haga entrega de mi informe de la investigación. Hasta mañana. Esto pinta muy mal, Emilio. Esto lleva camino de ser una sanción peor que la de Ibarra. A ver, tú no has cometido ninguna negligencia. Pero en una cosa sí que lleva razón Antúnez. Que haya saltado a los medios no nos beneficia en nada. Y Elvira se ha despachado a gusto en la entrevista. El periodista no ha tenido la deferencia de contrastar la información, ni siquiera habla de las actividades delictivas de los Soler. Claro, porque eso no vende. Oye, dime una cosa. ¿Es verdad lo que ha dicho Antúnez? ¿Qué en jefatura te han pedido mi cabeza? Emilio, no quiero que te veas en problemas por esto, de verdad. Jefatura. Sí, dígame. Sí, soy yo. Antúnez ya ha estado aquí y nos ha informado.
dame tu arma y ven conmigo a comisaría. Te he dicho que te quiero. Él es... ¿Tú qué crees? Ya ha saltado a los medios, ¿no? Al parecer, Ricky no tenía intención de disparar ni hacer daño a nadie porque su pistola no tenía balas. Todo ocurrió muy deprisa. Sabías perfectamente dónde ibas a dar. Según palabras de la desconsolada madre, esa inspectora estaba obsesionada con mi familia, especialmente con mi hijo pequeño, Ricky. Cuando mi hijo apuntó a Miralles, ya había soltado la rehén, pero a ella le dio igual y disparó a matar. Lo peor es el colofón, sigue leyendo. Mi hijo no suponía un peligro porque su pistola no estaba cargada. La policía lo sabe, si deciden protegerla será un escándalo. La orden viene de régimen disciplinario. No estoy de acuerdo, pero se hará lo que ustedes manden. Gracias. No te preocupes. Igual es lo mejor para todos. Venga. ¿Eres Miguel Herrera? Sí. Soy Esperanza Beltrán, responsable de la UFAM. Quería hablar contigo. Ah, imagino que es por el asunto de Matilde y Ginés. Sí, mi compañera Silvia ya me ha puesto al día, pero quería conocer los detalles del caso de primera mano. Claro, claro. Por mí no hay inconveniente, pero vamos, ya le dije a tu compañera Silvia que había sido la propia Matilde quien no quería hablar con la policía. Ya, es el pan de cada día en nuestro trabajo, pero bueno... Ahora que estoy informada y con tu colaboración, seguro que podemos ayudarla. Ok, perfecto. Pues si quieres, acompáñame a la oficina, que tengo ahí el informe. Con el informe siempre es más fácil y además también está la otra trabajadora social, mi compañera. Me parece perfecto. Tú no llevas mucho tiempo por aquí, ¿no? No, soy el nuevo. Ya se lo dije a tu compañera, acabo de llegar. Pues entonces vamos a hacer las cosas bien. Espe. Miguel. Si vamos a trabajar juntos, tenemos que empezar con buen pie, ¿no? Claro. Por favor. Ya lo ves, Miki. Nada ha cambiado, está todo igual. Venga, hombre, no te hagas el tímido, que ya te conoces el camino perfectamente. Tu suite te está esperando. Pero bueno, Miki, otra vez aquí. De verdad que no sé lo que tienen los calabozos, que os encanta volver, ¿eh? Desde luego yo no creo que sean las vistas al mar, marinero. Seguro que no. Venga, anda, vamos. Nacha, Ángela ya me ha puesto al día de vuestros avances. ¿Había suerte con Miki? Sí, le he pillado en el parque de la Ermita, en una reunión de trabajo. ¿Opuso resistencia? La típica carrerilla de siempre para intentar escapar, pero le falta fondo y le di fácil casa. Supongo que en el momento de la detención le informaríais de el por qué se lo buscaba, ¿no? Claro que sí, comisario, sí. ¿Y has conseguido recuperar el bolso con todas las cosas que había dentro? Pues me temo que en ese caso sí no hemos tenido suerte. Ya. ¿Y de camino aquí le has preguntado qué ha podido hacer con todo eso? Sí, sí. Cuando veníamos le he preguntado y me ha confesado que se ha quedado, lógicamente, la pasta, las tarjetas, el móvil y los demás objetos los tiró en un contenedor de la basura. Supongo que aparecerán en algún punto de objetos perdidos, como suele ser habitual en estos casos. Bueno, lo de las tarjetas ya lo sabíamos. Hizo varios cargos inferiores a 20 euros hasta que la víctima las canceló. Dime una cosa. ¿Te ha dicho algo del móvil que ha hecho con él? ¿Está ahí seguro? A ver, como le dije, cuando lo pillé estaba en una reunión de trabajo. Estaba intentando vender todo el contenido de esta mochila. Y por el vistazo que pude echar así por encima, hay varios móviles, algunos relojes, alguna joya. Es cuestión de revisar. Clasifícalo todo para pruebas. Y en cuanto encuentres el teléfono de Lorena, por favor, me lo haces llegar, que yo se lo voy a entregar. Claro que sí, comisario, como usted diga. Ya se lo he dicho, Ángela. Buen trabajo. Gracias. Comisario, perdón, una pregunta. ¿Por qué es tan urgente el caso de este robo? No sé a qué te refieres. Pues no sé, que aquí en la comisaría todos los días ocurren casos como este, incluso más graves, y son muy habituales. Bueno, este es un caso prioritario. Ya, eso es evidente. Por eso mismo se lo estoy preguntando. Tengo la duda, ¿por qué?
¿Hay algo más? ¿Estamos fichando a Miki por algo más gordo? No sé, a ver, yo se lo pregunto por si hay algo de lo que yo tenga que estar enterada o por si puedo servir de ayuda en este caso. Entiendo tu extrañeza, sí, tienes razón. Es un caso de robo normal y corriente y siento muchísimo haberos metido tanta prisa, pero la verdad es que es un caso personal. Pues nada, me voy a poner manos a la obra a clasificar todo esto y en cuanto localice el móvil de Lorena, se lo acerco. ¿Algo más? No, gracias. Pues sí, sí, con Joaquín hemos trabajado juntos, hemos hecho charlas, me ha derivado varios casos y sois un gran apoyo para la gente del barrio. Gracias. La verdad que nos gusta nuestro trabajo, sentirnos útiles. Hombre, la verdad, la mayoría de las veces se trata principalmente de asesorar bien. No, me temo que en el caso de Matilde tenemos que hacer algo más, ¿eh? ¿Crees que podamos convencerla para que denuncie? Pues las mujeres mayores, por la educación recibida, creen que lo que les pasa es normal y son muy reacias a denunciar, incluso a hablar. Sí, de eso doy fe, porque para mí ha sido imposible convencerla. Pues entre los dos tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo. Sí, sí, tienes toda la razón. De todas maneras, tengo la sensación de que Matilde no se ve a sí misma como una víctima en todo esto. Ya, esa es la cuestión. Creen que si su marido tiene un mal día y lo paga con ellas, pues es algo normal, ¿no? Que ellas tienen que ser sumisas y aguantar. Ya. Es perverso. ¿No te parece? Al final, esta mujer ha dedicado toda su vida a cuidar a su marido, a sus hijos. ¿Y quién se lo paga así? Sí, es que tradicionalmente el marido era la cabeza de familia, el que llevaba el dinero a casa, el que disponía, y las mujeres aceptaban con sumisión. Si él llegaba algún día con una copa de más o con algún problema, pues ellas pensaban que bueno, que era algo normal, que ya se pasaría, que era un disgustillo sin importancia. Sí, sí. No sé, yo creo que más allá del miedo a los golpes o a los insultos que pueda tener Matilde con Ginés, creo que también en ella hay miedo a que todo esto se haga público. Bueno, es que eso es por la vieja y errónea creencia de que si ellos están descontentos es porque ellas hacen algo mal, ¿no? Porque, no sé, les contestan o no hacen sus labores, cualquier excusa es buena. Pobre Matilde. Convencerla para que denuncie algo que para ella es absolutamente normal. Hay casos incluso más graves, ¿no? Más difíciles. Hay veces que ellas no se atreven a dar el paso hasta que sus hijos no se lo suplican. Bueno, en el caso de Matilde, ella no tiene hijos pequeños. Bueno, tenemos que hacer algo. ¿Dónde podemos encontrarla? ¿Ahora? Sí, si no es en su casa, mejor. Déjame pensar. Bueno, podemos acercarnos al club de labores. Por las tardes suele pasar por ahí. Bien, buena idea, sí. A ver si es cierto. ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Iba a dejar esto en el control de entrada de un paciente que se lo ha dejado. ¿Has terminado tu turno? Me han mandado unos días para casa. ¿Por lo de Ricky Soler? No es una sanción en firme porque, bueno, hasta mañana no cerrará la investigación régimen disciplinario. No entiendo nada. Bueno, en jefatura se han puesto nerviosos porque este caso está teniendo mucha publicidad. ¿Y te van a suspender temporalmente como si fueras un delincuente en espera de juicio? Hay casos especiales y este lo es, Antonio. La entrevista de Elvira Soler está teniendo mucha repercusión en los medios y arriba no me quieren en comisaría. Sin esperar a que termine la investigación. ¿Sabes lo peor? Que me temo que ha sido el propio Antúnez quien le filtró a Elvira que la pistola de Ricky estaba descargada. Ya. Y veremos. No va a hacer nada. Se va a quedar cruzado de brazos. Ya ha hecho, hombre, ya ha hecho. Sí, sí. Ha sujetado a los caballos todo lo que ha podido, pero es que está atado de pies y manos. ¿No se dan cuenta el daño que hace? Antonio, ellos lógicamente piensan en proteger la reputación del cuerpo. Ya. Y a ti que te den, como a mí. Cuando me acusaron de negligencia médica. Suspensión temporal, descrédito delante de los pacientes y ninguneo de los colegas. Eso sí, cuando todo se aclaró y se vio que era todo mentira, yo ya estaba condenado por todo el mundo. Es lo que tiene la opinión pública, ¿no? ¿No te estás dando por vencida?
No, Antonio, no. Lo que pasa es que estoy convencida de que la sanción va a ser en firme. No te puedes venir abajo ahora, ¿no? Tú no disparaste con intención de matar a Ricky. Tú abatiste a un delincuente cuando estabas de servicio. Ellos no lo tienen tan claro. Ahora que tienen la prensa encima, pero ya verás cuando ven las pruebas. Entonces, todos serán disculpas y palmaditas en la espalda. Antonio, ¿no entiendes que me pueden acusar de no haber intentado disuadirle de manera efectiva? De no haber disparado al aire. Estabas en una situación de peligro. Te estaban apuntando con un arma. Un arma que estaba descargada. ¿Ah, sí? ¿Y tú podías saberlo? Déjalo, Antonio. De verdad, yo ya sé que lo haces por animarme, pero lo único que necesito ahora es irme a casa y dejar de hablar del asunto. Si quieres, pido el resto del día y te acompaño. No. Si estoy bien, si enseguida se me pasa. Lo que ocurre es que la conversación con Antúnez me ha dejado mal cuerpo. Es todo. ¿No pueden cambiar de instructor? No es objetivo. Mira lo que pasó con Monse. Ya, pero eso no se puede demostrar. Además, no sé si quiero, ¿eh? Yo lo único que necesito es que todo esto pase cuanto antes. Va a salir todo bien, ya verás. Te acompaño a la salida. Hola, Pati. Hola. ¿Nos sentamos aquí? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué os pongo por aquí? ¿Qué le apetece? Pues descafeinado con leche y sacarina. Como se cuida, ¿eh? Pues yo lo mismo. Agua con gas, por favor. Perfecto. ¿Qué, había venido alguna vez a la Parra? Alguna que otra vez con Ginés. Conocemos a María, la dueña. Es que María es toda una autoridad aquí. ¿Y lleva mucho tiempo viviendo en el barrio? Muchos años. Ginés encontró trabajo en un taller de electricidad y decidió que nos instaláramos aquí. Claro, bueno, es que es lo mejor. Yo también estoy buscando algo para mí. Es un buen barrio, ¿eh? Y los alquileres no están mal. Aunque nuestra casa es en propiedad, que miramos de pagarla hace años. Eso es una seguridad hoy en día. Bueno, y además, la tiene preciosa la casa. No, de verdad, Matilde. Y además es una campeona de esto de las agujas de ganchillo. ¿De verdad? Sí, pero no sea modesta, porque es que fue... ganó un concurso de manteles. La hija, que se organizó un concurso de ganchillo aquí en el barrio y mira por dónde gané el primer premio. ¿Y en qué consistía el premio? Una placa conmemorativa. Pero no lo digas así, mujer, que tendría que estar orgullosa. Es que ya no la tengo. ¿Por? Estará en el mueble de la entrada de la casa, ¿no? Ginés. Ah, que pasó por ahí y se le cayó o algo. El otro día se enfadó conmigo y la tiró contra el suelo. Se rompió en mil pedazos. Lo siento. ¿Se puede saber por qué se enfadó? Porque dice que se me habían pegado las lentejas. Las lentejas se le pegan a todo el mundo. Casi no cogieron sabor a quemado. Las aparté enseguida de la lumbre. Se podían comer. Pero cuando se lo dije, estalló porque le llevé la contraria y la tomó con el trofeo. ¿Se llevaría usted un disgusto? Sí, hija, sí, pero eso fue peor. Porque a él no le gusta que llore. ¿Entonces hubo algo más? Matilde, si quiere contarnos algo, sabe que hay confianza. Me pegó y me mandó a la cocina a freírle un par de huevos. No dejó de insultarme y darme tortas mientras los freía. Pero usted sabe que eso no está bien, que Ginés no debería hacer eso. Pero si enseguida se le pasa. En cuanto se terminó los huevos con chorizo, estuvimos viendo la tele juntos y ya estaba de buen humor. Bueno. Hasta que se le vuelva a cruzar el cable, ¿no? Porque hace o deja de hacer cualquier cosa. Ya, bueno, pero es que él es así. Tiene mucho genio. Pero la mayoría de las veces no pasa de los gritos o de los insultos. Ginés la tiene que respetar. Porque su relación es de iguales. Es que el pobre, desde que está jubilado, se siente de menos. Yo creo que eso es lo que le tiene de mal humor. Pero eso no es excusa. ¿No la puede pagar con usted? Anda. ¿Y con quién la va a pagar si no? Estoy convencida de que esto es algo pasajero y de que en cuanto se acostumbre a la vida de jubilado, se le pasarán todos los males. Matilde, yo entiendo que usted le quiere mucho y que le perdonaría cualquier cosa, pero Ginés no puede hacer eso. Además, es que no sabemos dónde va a parar. Pues iba a ir a más.
Mi deber es aconsejarle que denuncie a su marido. Ah, no. No, no. Eso es una barbaridad. Ya le dije yo a este que de eso ni hablar. Ginés es mi marido. Llevamos toda la vida juntos. ¿Qué iba a ser de mí sin él? Bueno, pues estaría más tranquila. Tú no le conoces. Si se enterara de que le he denunciado, entonces sí que se iban a poner las cosas crudas. ¿A dónde iba yo a mi edad? Pues la podríamos mandar a un centro residencial o a un piso de acogida. No, hija, yo estoy muy bien en mi casa. Gracias por preocuparte por mí, pero no hace falta. Os dejo aquí lo mío. No, no, no. Está invitada. Vale. Gracias. Te lo dije. Adelante. Gracias, Castro. Me pillas de milagro. Tengo que buscar a los niños de tenis. Sí, sí, he venido en cuanto he podido. Estoy sin coche. ¿Y? Oh, sabía que no me ibas a fallar. Eres el mejor. Que sea la última vez que me pides algo así. Dos de mis mejores agentes han tenido que aparcar otros casos para ocuparse de esto. Lo dices como si robar un bolso no fuera un delito. Puedo asegurarte que esto no es una de nuestras prioridades. Te debo una. Las cosas no son tan fáciles, ¿eh? He tenido que utilizar mi autoridad para tapar tus infidelidades. ¿Tú crees que yo estoy aquí para eso? Ya estamos. Si no haces algo así por el guapo de tu hermano, ¿por quién lo vas a hacer? Mira, te prometo que estoy a punto de llamar a Verónica y contarle todos los líos que te traes. Siento mucho haberte metido en ese embolado, pero eras el único al que podía acudir. Si el contenido de ese vídeo hubiera sido... Si no querías que esas grabaciones circularan por ahí, no haberlas grabado. Lo sé, he aprendido la lección. No sabes lo mal que lo he pasado, pensando en cómo se sentirían Verónica o Paula si vieran esas imágenes. Lo tienes fácil. Corta ya con esos ligues. No tienes 20 años. Y a ver cuándo te entra en la cabeza que tu mujer vale 100.000 veces más que cualquier modelo con las que te lías. Pero yo lo intento, Emilio, yo lo intento. Tú sabes lo tentador que es mi trabajo. Tú sabes la cantidad de mujeres preciosas que pasan por mis manos. Mira, de verdad, prefiero no seguir escuchándote. Pero es que no vas a cambiar nunca. Mira, yo no soy quien para dar consejos a nadie. También le fui infiel a Natalia con una compañera. Lo recuerdo. Yo nunca te lo eché en cara. Porque fue algo muy distinto. Mi matrimonio estaba muy tocado y yo estaba locamente enamorado de Lola. Era amor. Incluso pedí el divorcio a Natalia. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no te separas de Verónica de una vez? No, no, eso nunca. Yo la quiero. Estoy muy enamorado de ella. Ya, y coleccionar conquistas como si fueran trofeos es tu manera de demostrárselo. Yo no lo veo así. ¿Y cómo demonios lo ves tú? Simplemente, este soy yo. No lo puedo evitar. Si te divorciaras, no tendrías que esconderte ni engañarla. ¿Tú has pensado alguna vez el daño que le haría si se enterara? Cada día. Pues deja de hacerle daño porque no se lo merece. Y venga, vámonos porque llego tarde. Oye, y a ver si este fin de mes paso a ver a mis sobrinos. A ver si es verdad. Esto de las obras está seguro que es un lío. Ya, ¿y tú te empeñas en meterte en más? Te prometo que me voy a relajar en todos los sentidos. Reconozco que en un principio me ha descolocado la versión de Miguel. Nunca hubiera sospechado que ese hombre pueda estar maltratando a su mujer. Ya ves, nunca se puede saber qué pasa en una casa de puertas para adentro. Y Matilde no va a dar el paso. Es comprensible. Para cualquier mujer es difícil superar el miedo a denunciar. Y para las mujeres de la edad de Matilde, mucho más. Crecieron con aquello de hasta que la muerte nos separe. Y son capaces de aguantar lo que sea, pase lo que pase, para lo bueno y para lo malo. ¿Sabes qué es lo peor? Que no son conscientes del peligro. Se piensan que a ellas nunca les va a pasar nada, que son unos bofetones, unos insultos y ya está. ¿Hasta qué pasa? Pero con Matilde ha habido suerte. Que una vecina acudiera al servicio social del centro cívico ha sido providencial. Oye, ¿qué tal con el nuevo? Es majo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Es bastante comprometido con su trabajo y eso es de agradecer. A mí me ha parecido así de primeras como un poco frío, distante, ¿sabes? Ginés, ¿ha pasado algo? Vengo buscando a una compañera suya. Bien, dígame a quién. Esperanza Beltrán.
Soy yo. ¿Le puedo ayudar en algo? Soy Ginés Rivas, el marido de Matilde. Y si usted realmente quiere ayudarnos, tiene que dejar en paz a mi mujer. No sé lo que le habrá contado su mujer. Mire, pero... deje ya de disimulos, por favor. Que ya me lo ha contado todo. Que sé lo que está ocurriendo. Que quieren destrozar nuestro matrimonio. Vale, igual debería calmarse y hablemos del asunto sentados. Usted mejor se calle. Y ya bastante ha hecho esta mañana con dejar libre a ese hombre que me agredió en plena calle. Por favor, dejen ya de meterle más pájaros en la cabeza a mi mujer. ¿Has tardado tanto? ¡Ay, qué bien! Lo has recuperado. ¿Acaso lo dudabas? Pues menos mal, porque lo he pasado fatal. ¿En serio? Pues yo lo he pasado genial. No he pegado ojo en toda la noche pensando en que todo el mundo iba a ver nuestro vídeo. ¡Ay, pobrecito! Ven aquí, que yo voy a hacer que se te pase el agobio. No. Yo también sé cómo hacer que pase mi agobio. Mira, ahora mismo quiero que borres todas nuestras fotos y grabaciones íntimas. Bórralas. ¿Tiene que ser ahora? Sí, ahora. No quiero más sustos. Está bien. ¿Y tengo que borrar esta también? Esta, sí, también. Todo. Lorena, todo, todo, todo. Vale. Ya está. Compruébalo si quieres. Y ahora, como he sido una chica buena, vas a hacerlo todo lo que yo quiera. No. Lorena, esto no puede continuar. Bueno, ¿cambiamos de juego? No. Me refiero a lo nuestro. Se acabó. ¿Cómo que se acabó? No puedo seguir acostándome contigo. No entiendo nada. Si lo pasamos muy bien juntos. ¿Qué problema hay? A ver, Lorena, eres un encanto. Y es verdad, lo pasamos muy bien juntos, pero todo este tema del vídeo me ha hecho pensar. Bueno, no pasa nada, o sea... No, estoy hablando en serio. Quiero darle una oportunidad a mi matrimonio. A estas alturas me sales con esto. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? A partir de ahora, nuestra relación será estrictamente profesional. ¿Has dicho profesional? Uh-huh. ¿Me estás diciendo que vas a cumplir con tu promesa y me operarás cuando abras la clínica? Sí, claro que sí. Y lo haré totalmente gratis, ya te lo dije. Yo cumplo mis promesas. No, Lorena, recuerda. Estrictamente profesional. Estrictamente profesional, eso es. Bueno, pues supongo que lo mejor es que me vuelva a Mallorca hasta la operación. Sí, supongo que es lo mejor. En cuanto abramos la clínica, yo te lo haré saber. Entonces, ¿esto es un adiós? Sí. Bueno, un hasta luego. Eso sí, la próxima vez que nos veamos será como médico y paciente. Ginés, sabemos lo que está haciendo. ¿Ustedes qué van a saber? Llevo 40 años cuidando de mi mujer. Yo no soy un monstruo. Nadie ha dicho eso, pero desde hace un tiempo, concretamente desde su jubilación, tiene un comportamiento bastante agresivo. Eso es mentira. ¿Ah, no? Sabemos que la insulta, que le grita, incluso que la golpea en algunas ocasiones. Yo no sé quién les habrá contado eso. Yo no le he puesto la mano encima a mi Matilde en la vida. Una vecina suya alertó a los trabajadores sociales del centro cívico. Dijo que había oído gritos e insultos. Declaró que también oyó golpes y los llantos de Matilde. ¿Pero quién ha sido? Seguro que ha sido una de esas viejas chismosas que se tiran todo el día pegadas a la tele. Eso ahora no tiene importancia. El caso es que Miguel Herrera, el trabajador social, lo ha comprobado. Ese es el bicho que está detrás de todo esto. Vamos a ver. ¿A que mi mujer no les ha contado nada de eso? No, Matilde no nos ha contado nada. Pues ya está. Es que no hay nada. Bueno, pero nosotros solo hacemos nuestro trabajo. Si alguien nos alerta, tenemos que investigar. Bueno, vale. Yo entiendo que tienen que hacer su trabajo, pero por favor, dejen ya en paz a mi mujer. Últimamente está cada vez más despistada. Empieza a perder labores, empieza a no saber manejar el dinero. Y entra en unos delirios. Dice que entran en casa, que la golpean, que entran a robar. Eso es lo que me cuenta. ¿Y han ido ustedes al médico para comprobar si tiene algún tipo de demencia?
No, todavía no. Pero, por favor, no vayan a hacer una barbaridad. ¿Quién cuidaría de ella si yo no estoy? Pero si lo que comenta es cierto, lo que deberían hacer es ir a un especialista. Iremos, se lo prometo. Iré. Mire, yo quiero mucho a mi mujer. Ella lo es todo para mí. Si alguna vez pierdo la paciencia con ella, yo nunca le haría nada malo. Bueno, no se preocupe. Tendremos en cuenta lo que nos ha contado. Puede irse tranquilo a casa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú te has creído algo de lo que ha dicho? Ni una palabra. Pero lo mejor para Matilde es que él piense que sí. El maltrato a Matilde es real. Nada de alucinaciones.